Sí. Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Vamos a iniciar el tema que hoy nos corresponde, ya empezando en las patologías del curso central de neuroradiología. Vamos a empezar hablando de las primeras malformaciones congénitas que van a ser la malformación de Chiari y disgenesia callosa. Mi nombre es Emil Rodríguez, yo soy residente de tercer año de radiología de la UMAE 25. El primer tema que vamos a hablar es la malformación de Chiari. La malformación de Chiari se define como un grupo de defectos del descenso caudal, del cerebelo y del tallo cerebral. Su primera descripción se hizo aproximadamente en 1883 por el doctor John Cleland, en la cual publicaba en este Journal de Anatomía y Fisiología el artículo llamado Contribución para el estudio de la espina bífida, encefalocele y anencefale. Y posteriormente, unos 8 años después, el doctor Hans Chiari, que es un patólogo austriaco, ya ha escrito también su artículo en el cual ya la definía como una elongación en forma de cuña de las amígdalas cerebelosas y de la parte medial de los lóbulos inferiores del cerebelo que corren a lo largo de la médula dentro del canal cervical. La malformación de Chiari hace parte de un grupo de malformaciones de la fosa posterior que puede dividir en 4 grupos. El primero es predominantemente las malformaciones son a nivel del cerebelo. Dentro de ellas tenemos la malformación de Dandy-Walker, los quistes de la bolsa de Ley, la megacisterna magna, la romboencefalosinapsis y otras que son la hipoplasia peremiana aislada, los quistes aracnoideos de la fosa posterior. Y un segundo grupo en el cual hace parte o entra la malformación de Chiari es el de las malformaciones del tallo, y en un cuarto grupo a nivel del encéfalo. Las causas de la malformación Chiari las vamos a ver más puntuales en cada una de las clasificaciones, pero pueden ser genéticas, que son inherentes, o por disrupciones, que son adquiridas. Cuando son por genéticas, son por mutaciones puntuales. También se debe a malnutrición materna. Otras son por infecciones, traumas o intoxicaciones. La hemorragia y la isquemia también entran dentro de este grupo. La epidemiología ocurre aproximadamente en 1 de 1000 nacidos y su predominio es en el sexo femenino. La sintomatología en los pacientes se puede presentar durante su vida, presentar síntomas desde la infancia o la juventud o en la adultez. La clasificación por descripción, por mitosis. Actualmente esta es la clasificación más moderna, en la cual un tipo 1, en el cual una de las es hacia el canal cervical superior a través del foramen magno. Hay una que es un Chiari 1.5, que se define como una variante del Chiari 1, en el cual un descenso caudal de las amígdalas cerebelosas y del tronco del encéfalo. La malformación Chiari tipo 2, hay un desplazamiento de la médula, del cuarto ventrículo, del vermis cerebeloso a través del foramen magno asociado a mielomeningocele espinal lumbosacro. Esta es la característica típica de este querido, que después veremos más específico. El Chiari tipo 3 es de características similares al Chiari 2, pero presenta encefalocele occipital o cervical alto. Y el Chiari 4 es una hipoplasia cerebelosa severa sin desplazamiento del cerebelo a través del foramen magno asociado a defectos del tubo neural. El tipo 5 es una ausencia del cerebelo con hernia del lóbulo occipital a través del foramen magno
y un último grupo que es un Chiari tipo 0, en el cual Syrinx, que es un término en el cual engloba una dilatación central del canal espinal que nos si es una lingomiel o del tronco encefálico. La más común va a ser el Chiari tipo 1. Ya en unión cráneo cervical, pues vamos a hablar un poco de la anatomía que corresponde a la unión cráneo cervical. La unión cráneo cervical está formada principalmente por los cóndilos occipitales, por la primera y segunda vértebras cervicales que van a ser de Atlas y el axis, que van a formar lo que es el complejo occipito atlanto axoideo. Este está conformado por 5 articulaciones, 2 serán las occipito atlantoideas. Una será la atlanto-odontoidea. Y las dos antes serían laterales, va a estar formado por lo que y el vacío y el opisquio que se van a ver en un plano sagital medio, del cual el base será la porción más anterior de la fosa, el foramen magno, y el opisquio será la porción más posterior del foramen magno. También es importante recordar los ligamentos que conforman esta unión cráneo-cervical, en el cual los dos más importantes serán el ligamento cruciforme y el ligamento alar. El ligamento cruciforme está formado por dos porciones, una horizontal en la cual está formada por el ligamento transverso que va desde las masas internas de las fibras articulares de C1, recorre la cara posterior de la apófisis odontoides y a este nivel de la cara posterior de la apófisis odontoides va a dar dos elongaciones o dos fibras, una craneal que va a llegar hasta el clivus y una más caudal que va a llegar hasta el borde inferior de la apófisis odontoides, y esto dará conformación a lo que es el ligamento cruciforme. Y el ligamento alar, que se va a extender desde la porción más superior de la apófisis odontoides en su cara posterior a los cóndilos occipitales. También estará formada, como vemos en las imágenes de resonancia, por otra serie de ligamentos. Entre estos, los más importantes serán el ligamento apical, en el cual este nace de la porción superior de la apófisis odontoides y va a llegar a el vacío. También tenemos la membrana tectal, que será una continuación del ligamento longitudinal común posterior, que en su porción más craneal y cervical y va a llegar hasta el clivus. También está formado por el ligamento longitudinal común anterior, el ligamento accesorio y la anterior, y me va a es importante porque es la continuación. Longitudinal, las arterias espinales anteriores y posteriores, la unión pulvomedular, que en donde se encontrarán todos los núcleos del ciclo circadiano y el patrón respiratorio,
Aparte de eso, también pasarán meninges, el nervio craneal onceavo y el plexo venoso para recordar la acción alineal. Los músculos que están encargados de los movimientos de rotación axial, flexión, extensión e inclinación van a ser los músculos esternocleidomastoideos, los músculos transversos espinosos de la cabeza, los rectos anteriores, los rectos posteriores mayores y menores y las fibras superiores del trapecio. Dentro de la craniometría radiológica debemos recordar también estas seis líneas. La primera línea es la línea de Wackenhagen, en la cual se dibuja por todo el plano del clivus, y esta línea debe cruzar tangencialmente o debe pasar tangente al proceso odontoideo. La segunda línea que debemos recordar es la línea de McCarrae o McRae, en la cual se cruza una línea entre el vaso y la se encuentra anormal si encontramos la apófisis odontoides mayor a 3 milímetros. También encontramos dos líneas finales, en la cual es la línea digástrica, en la cual se forma por el surco digástrico, que es formado por la cara media de los ápices mastoideos. Se cruza una línea entre estos dos surcos y una línea más inferior a nivel de la articulación acanto-occipital. Esta debe tener una distancia de 10 a 11 milímetros, donde debemos encontrar las masas laterales y la apófisis odontoides. Y la línea bimastoidea, en la cual se cruza la línea por debajo de los ápices mastoideos, y también debemos encontrar las masas laterales y la apófisis odontoides menor a 10 milímetros. Y al final, pues, como estamos viendo, pues nos quedaría un diagrama para poder identificar las anomalías dentro de la craniometría radiológica. Ahora, adentrándonos dentro de la patología como tal, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. La malformación Arnoldiae 1 es definida como el descenso de las amígdalas cerebelosas o la compresión con forma puntiaguda que se extiende por debajo del foramen magno. Se cree que es por una erosión cordial, herniación caudal del rombo encéfalo. Eso va a asociado con hidrocefalia, y el cuarto ventrículo es de tamaño normal y de configuración también normal. Suturas planares y formación ósea normal, que ya se asocia a hidrocefalia infantil, engrosamiento del calvario por displasia ósea, talasemia o síndrome genético en este caso. La presentación de estos pacientes principalmente se van a presentar con dolores de cabeza occipitales, cefalea suboccipital, síntomas de pares bajos, presión retroorbital con dolor, debilidad muscular y tinnitus y parestesias. Se presenta en un 15-30% de los adultos. Y este 15-30% de las malformaciones que hay de tipo 1 son asintomáticos y se presenta en un 0.5 a 3.5 de la población general. La distribución es uniforme entre los pacientes adultos y pediátricos y predomina en el sexo femenino, como ya habíamos dicho, en una relación 3 a 2. El tratamiento es descompresión de la fosa posterior con craniotomía suboccipital con la laminectomía S1. Dentro de los hallazgos de imágenes, la clave diagnóstica está en el
ver las amígdalas cerebelosas de forma puntiaguda que se extienden más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum o de la línea de magma. A nivel de tomografía, lo que vamos a ver es el apiñamiento o conglomeración de las amígdalas cerebelosas a nivel de foramen magnum. En las imágenes axiales también podemos ver, si tomamos imágenes más caudales, podemos ver el inicio del sílex. Y hallazgos óseos asociados pueden estar una fosa posterior pequeña con un cubitus horizontal, la odontoide retrovertida o la invaginación basilar. Dentro de la resonancia, pues las secuencias ideales son T1, T2 y FLE, en la cual vamos a ver pues, lo mismo, las amígdalas cerebelosas puntiagudas por debajo de 5 milímetros de foramen magno, un foramen magno aborratado con cisternas pequeñas, borradas y compresión del tronco encefálico, una fosa posterior pequeña que puede estar o no presente, un cuarto ventrículo alargado o de tamaño normal, la siringohidromedia y el sírinx. También pueden estar presentes la escoliosis y nos sirve también la resonancia para ver otro tipo de variantes como es la Kierin 1.5 en el cual vamos a ver asociado, acompañado la herniación de las amígdalas con el tronco encefálico y el OVS ubicado debajo del foramen magno. Recordar que el OVS es el punto donde el cuarto ventrículo pasa al canal medular central, ese es el punto llamado OVS. Los diagnósticos diferenciales del Kieri 1 van a ser una variación normal de la posición de las amígdalas que puede ser dependiendo de la posición de la cabeza, la malformación Kieri 2 que la vamos a ver después, que es una constelación de más malformaciones y las hernias amigdalinas por aumento de la presión, sean por neoplasias, hemorragias, hidrocefalia, isquemia y una hipotensión intracraneal que está asociada o se va a ver mesencéfalo caído, romboencéfalo hundido, engrosamiento difuso de la dura de madre, con realce cuando se pone en medio contraste, venas distendidas, senos durales o higromas subdurales. En estas imágenes, la primera de la izquierda es un esquema en el cual estamos viendo la herniación de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magnum, bien representado con un cuarto ventrículo de tamaño y forma normal, ligeramente elongado. El paciente de la derecha, en el cual se le hizo una resonancia magnética en corteza quitada a nivel de la línea T2, en el cual estamos viendo la flecha gruesa, nos demuestra que hay una herniación de las amígdalas cerebelosas y un cuarto ventrículo de tamaño forma normal y una hiperintensidad a nivel del el cordón medular espinal cervical, en el cual no se puede diferenciar si es una siringomedia o una hidromedia, por lo cual se deja como un sírinx. En los planos axiales, como habíamos dicho, el apiñamiento o conglomeración de las amígdalas cerebelosas a nivel del foramen magnum, lo que ocasiona el borramiento de las cisternas basales, en este caso la cisterna basilar, y de los vasos que entran y salen en estas dos imágenes. Y en la última imagen, un paciente también en secuencia de los encodes a nivel de la línea media, vamos a ver más allá, pues en este caso la herniación de las amígdalas cerebelosas. Estamos viendo que la parálisis odontoide tiene una inclinación o una retroflexión y estamos viendo la flecha gruesa nos está mostrando lo que es la arteria basilar que se ve con vacío de flujo. Entonces, estos serían los hallazgos más importantes dentro del Kieri tipo 1. Ahora vamos a hablar del Kieri tipo 2. Se define como una constelación de normalidades intracraneales, principalmente hernia del cerebro posterior, debido al hidratismo espinal abierto de mielomeningocele o mielocele o mielosquisis, que esa es la característica principal. Debe presentar a estos pacientes un mielomeningocele para que sea un Kieri tipo 2. Ocurre en un 0.02% si afecta más a mujeres. La mayoría del diagnóstico se puede hacer en edad prenatal y con la amniocentesis, en el cual se detecta aumento de la alfa-fetoproteína,
las características pues van a ser la herniación de la amígdala cerebelosa, el cuarto ventrículo, el tallo se hernia a través del foramen Mundel y hay una obstrucción del cuarto ventrículo. Entonces, los pacientes pueden tener hidrocefalia o colpocefalia. También van a formar pliegues, que es donde va a estar la unión cervicomedular. Un 70-90% están asociados a anomalías del cuerpo calloso, especialmente del esplenio del cuerpo calloso, y a paquigidias y heterotopías. La etiología se describe que es por la teoría de Sloan y Neff, en el cual hay una neurulación anormal del líquido separado que se escapa por un defecto del tubo neural, en este caso el mielo meningocele. Hay una falla de mantener el cuarto ventrículo distendido, se produce una fosa posterior hipoplasmada. El tratamiento es quirúrgico, se trata el mielo meningocele, idealmente entre las primeras 48 horas del parto. También estos pacientes van a terminar con derivación. Y también se puede hacer reparación in útero de los mielos meningocele. Los subdiagnósticos diferenciales pues van a ser con el Chiari 1 y el Chiari 3, que vamos a ver después, con la hipotensión intracraneal que ya habíamos visto, y con pacientes que portadores de derivación ventrículo peritoneales crónicas también pueden ocasionar hidrocefalia severa. Dentro de los hallazgos de imagen, la clave diagnóstica está en ver una fosa posterior pequeña con un cerebelo inferior y un tronco encefálico que se hernia en presencia de un mielo meningocele. Dentro de la radiografía nos ayuda a ver lo que es el cráneo lacunar o cráneo en apariencia de Lux Schadel, en el cual se ven numerosas ondulaciones del calvario interno. Esto se resuelve a los 6 meses de vida asociado a una microcefalia. En el ultrasonido pues va a servir principalmente prenatalmente, en el cual vamos a ver los dos signos tempranos, que es el signo de limón y el plátano a nivel de las 12 semanas, que nos van a hacer llamar la atención de que hay una malformación de la fosa posterior. Y postnatalmente nos sirve a través con ventana de anterior, nos sirve idealmente para ver el tamaño ventricular y si el paciente requiere o no derivación ventrículo-peritoneal y control de estas derivaciones. El diagnóstico se hace principalmente con resonancia magnética, en el cual vamos a ver una serie de hallazgos que son el descenso caudal en forma de clavija de las amígdalas del vermis dentro del foramen magnum, un aspecto superior del cerebelo con hernia a través de la incisura ensanchada. Los hemisferios cerebelosos se envuelven alrededor del tronco encefálico, el cuarto ventrículo se va a ver alargado, borrado, desplazado hacia abajo con un fastigio aplanado. Hay atrofia cerebelosa con el tiempo y puede ser más severa o puede desaparecer con el tiempo. La tórcula heterófila se va a encontrar con inflamación baja. El pico, el tectum se va a ver de forma de pico. Pueden presentar ventriculomegalia a menudo con apariencia de colpocefalia y esto puede ocurrir temprano en el futuro o solo después de la reparación del mielo meningocele. También se encuentran otras anomalías de la niña Meniere, como la gran masa intermedia, que está formada por los tálamos, se ve, pueden ver como fusionados. El cuerpo calloso se ve, puede ver se puede ver agenésico. Hay fusión de las columnas del fornix, ausencia del septum pellucid. También pueden presentar anomalías de la migración neuronal, como heterotopía, polimicrogire, tromboencefalonsinapsis. Y a nivel insuficiencia de la faz con interdigitación de las circunvoluciones hemisféricas y estenogiria, que es las circunvoluciones compactas y alargadas después de una derivación. En las imágenes estamos viendo un esquema en el cual estamos viendo toda la gama de hallazgos. De abajo hacia arriba estamos viendo que este es el pliegue cervicomedular en el cual se ha encontrado a nivel del canal cervical. Vemos la herniación de las amígdalas cerebelosas. Vemos que el cerebelo está abrazando el puente, este es otro hallazgo. A nivel del tectum vamos a ver que termina en forma de pico. El cerebelo está elevado
la fosa posterior está pequeña y la tórcula heterófila está baja. Y asociado podemos encontrar lo que habíamos dicho, anomalías de cuerpo calloso. En este caso, una disquinesia del cuerpo calloso. Esta resonancia in útero con secuencia de SSFP o precesión libre del estadio estacionario del líquido, estamos viendo en un plano sagital el feto, en el cual se va a asociar a tres cosas. Uno, el mielomeningocele, que es la clave diagnóstica en este caso, con una fosa posterior pequeña y una ventriculomegalia. Este paciente se le realiza a los 8 meses esta resonancia posterior al cierre del meningocele, en la cual persisten los hallazgos de un Chiari-2, en el cual la herniación de las amígdalas, la tórcula de implantienda, la forma de pico del tectum, el agrandamiento de las masas intermedias del nudo parcial, cómo se acomoda como en forma de fusionarse y a generar en el cual los surcos y las circunvoluciones tienen una formación como de rayos de sol, en el cual van a tener una dirección hacia el tercer ventrículo. En la siguiente imagen, pues, aparte de esto, este paciente presentaba dos malformaciones asociadas, que eran la microgiria del lóbulo parietal derecho y también tenía heterotrofia. De la sustancia gris a nivel del axa occipital. La malformación de tres tiene como un cele asociado a mielocele, que es el nombre que defiende del dileno tetraefolato reductasa y está asociado a otras anomalías, en este caso, como las de Chiari-1, Chiari-2, anomalías del cuerpo callazo, heterotropía de la sustancia gris, siringo hidromedia y cordón inmovilizado. La presentación se presenta como un cefalocele occipital o cervical superior con microcefalia. Hay tracción del tronco encefálico, hay deterioro respiratorio por el compromiso de los núcleos cardíacos y respiratorios y disfunción de los pares craneales más inferiores. Hay retraso severo del desarrollo, espasticidad, hipotonía y convulsiones. Se presenta en 1 a 4.5% de las malformaciones Chiari, una malformación rara. El tratamiento es quirúrgico como los anteriores o pacientes que terminan con derivación ventriculoperitoneales. Sus los diferenciales son el encefalocele occipital aislado, el encefalocele occipital pasos a otros síndromes como el de Meckel-Bruger, Goldenhardt-Golgi y el MURS, que es el mulleriano renal cervicocolumnar y ecuatorial cuervo o la banda miniótica. Los hallazgos de la imagen, pues la clave diagnóstica es encontrar el meningoencefalocele, mielocele cervical superior cubierto de piel que contiene el cerebelo. En tomografías vamos a encontrar lo que es el cefalocele posterior por defecto de la línea media que contiene el cerebelo a nivel del hueso occipital. La fosa craneal posterior va a estar pequeña, un clivus festoneado o en forma lacunar, cráneo lacunar. El opistio está defectuoso, disráfico a nivel cervical superior, la arteria basilar está empujada o va acompañando la tracción del bulbo y del puente hacia el defecto y el saco del cefalocele. Pueden presentar venas o senos durales dentro del saco del cefalocele y también hay anomalía en las venas y los senos durales anormales. En resonancia magnética en secuencias T1 vamos a ver lo que es el saco del cefalocele cervical alto, que contiene meninges, cerebelo, tronco encefálico, cordón cervical superior. También vamos a ver las cisternas del cuarto ventrículo, senos dorados, pueden extenderse dentro de este cefalocele hasta en un 50%. Y en secuencias T2, que es un tejido del saco cefálico,
puede ser brillante asociado a biosis, o con hebras que puede ser por necrosis, o hipointenso que puede ser por hemorragias. En estos tres casos, en el primer caso que es en el del lado izquierdo, hay un defecto a nivel occipital del hueso, a nivel de la porción ventral del hueso supraoccipital, en el cual hay un saco que tiene contenido hiperintenso líquido en estas secuencias de T2, en la cual hay herniación del cerebelo que se ve con unas hiperintensidades, en el cual es secundario por gliosis. Hay una herniación también del tronco encefálico hacia el saco herniario y, como estábamos describiendo previamente, la arteria basilar está acompañando toda esta herniación. Este nivel era más bajo, nivel de la cervical superior, en el cual se encontraba un meningo encefalocele con contenido de la fosa posterior, en este caso cerebelo, y parte de lo que es el tronco encefálico y parte de la porción espinal. Y en la tomografía también nos ayuda mucho las reconstrucciones 3D de máscaras faciales para ver lo que es la amplitud y posterior para llevar al paciente a quirófano para las reparaciones, en el cual en esta reconstrucción 3D de la cara posterior de la unión cérvico, cérvico-craneal, vemos un gran defecto del hueso occipital, supraoccipital y una espina bífida cervical superior. Ahora pasamos al segundo tema, que es la disgenesia callosa. Esta disgenesia callosa se define como un defecto primario total o parcial de las fibras comisurales que cruzan la línea media y conectan ambos hemisferios cerebrales. Se excluyen lo que son las atrofias secundarias o secundarias a destrucción y a hipoplasia. Entonces, recordar, el cuerpo calloso se origina de la lámina terminales. Estas láminas terminales se forman entre las 8 entre la octava semana, en la cual está debida cuando ya las vesículas primarias empiezan a vesículas tan encefálicas, en la porción más superior se va a encontrar lo que es la lámina terminal. Esta lámina terminal va a formar después lo que es la placa comisural. Y de esta placa comisural va a dar las tres comisuras más importantes o principales, que es la comisura anterior, la comisura hipocampal y la que en nuestro caso nos corresponde es la del cuerpo calloso. El desarrollo, como lo vemos, es progresivo. El desarrollo del cuerpo calloso es de adelante hacia atrás y la mielinización termina a nivel de la puerta, pero la mielinización es de posterior a anterior, como en el cerebro. El cuerpo calloso se agranda junto a la conectividad y el crecimiento tangencial de la corteza. Y en las imágenes lo que estamos viendo es el desarrollo progresivo del cuerpo calloso. Para al final de la semana 20 vamos a encontrar que ya adquiere su forma, como la conocemos, en forma de arco o en forma de C, con convexidad superior o con cavidad inferior. Y en algún punto de su desarrollo pueden producirse lo que es la genesia callosa. Como vemos, también está asociada a otras malformaciones, pueden ser la olecrocefalia semilobar o lobar. Y ahora, como vamos a ver, entonces la anatomía del cuerpo calloso, pues es una gruesa lámina blanca que se extiende entre los dos hemisferios, que está oculta por la masa de los hemisferios y se puede ver que es más largo que ancho, que es lo que estamos viendo en las imágenes de cortes anatómicos. En su vista sagital tiene forma de arco o en C con cavidad inferior que cubre los núcleos obtostriados y las cavidades ventriculares. La extremidad anterior se va a conocer como rodilla, la cual en su parte inferior se adelgaza y se va a llamar pico
En este corte sagital a nivel de medio. Este es un por una delgada lámina de un comiso anterior, también en la extremidad posterior que es más gruesa, en una parte media que es el cuerpo de extensión del cuerpo calloso, y más posterior al cuerpo va a estar el istmo, en el cual este sí de importancia como anatómica, porque nos va a dividir el cuerpo calloso en dos segmentos: un segmento anterior prominente que tiene las fibras de corteza anterior y la fibra blanca, mientras el cuerpo posterior pequeño con las fibras tanto de la corteza visual primaria, fibras paritales posteriores y occipitotemporales mediales y de la sustancia blanca. La aproximada del cuerpo calloso es de 8 centímetros con un ancho de 2 centímetros, el grosor del esternón de 15 milímetros, el grosor de la rodilla de 12 milímetros y acción intralímbica. En la parte media se va a estar relacionado con lo que es el surco interhemisférico y la hoz del cerebro. En la cara inferior, que apariencia cóncava, en su parte posterior se adhiere al trígono cerebral. En la cara media y anterior se une al borde superior del septum plucidum, también está abierta por membrana epidimaria y forma el techo frontal de los ventrículos laterales. Las fibras, que es lo que más nos importa, que el cuerpo calloso tiene aproximadamente 190 millones de axones que cruzan de lado a lado la corteza. Los hemisferios cerebrales terminan al otro hemisferio. A nivel de la rodilla, cruzan fibras del lóbulo frontal, formando lo que se conoce como el fórceps menor. Estas fibras estamos viendo. A nivel del esternón, son las fibras del lóbulo occipital que forman lo que se llama el fórceps mayor, que son estas posteriores, y se puede petum temporal, y hacia atrás, estas fibras van a formar lo que es la prolongación del ventrículo lateral llamado capetum. Estos se van a llamar capetum y se relaciona con los fascículos de asociación occipitotemporales. Irrigación está pequeña rama de la arteria cerebral. Calloso se va a encargar pues, del transporte de información proprioceptiva, motora, cognitiva, del lenguaje y de la audición. Se cree que puede haber una apoptosis de la lámina terminal, por lo cual no se va a ver la formación del cuerpo calloso y va a formar lo que se conoce como los haces de Krebs, en el cual hay agenesia del cuerpo calloso, pero las fibras sí continúan. Estas fibras van a continuar por la cara interna o cara medial de los ventrículos laterales y se van a condensar, y esto es lo que se llama los haces de Krebs. La etiología es multifactorial, como vemos en el 4, puede ser por anormalidades cromosómicas, síndromes genéticos, por factores ambientales como el alcoholismo importante y enfermedades infecciosas o desórdenes metabólicos, que en este caso pues, tenemos una larga lista. Y se clasifican dos principalmente. Una que es la agenesia completa, en la cual no se va a ver cuerpo calloso, o una agenesia parcial, en la cual la longitud anteroposterior es más corta como resultado de segmentos faltantes. En este caso, el principal va a ser el esplenio.
Y pues, como ya habíamos dicho, que no se hace un clásico en la longitud, pero se adelgaza el cuerpo callado. Principalmente esto sería por hipoxia. Epidemiológicamente se puede ver en uno de los 4.000 nacidos vivos una incidencia de 0.3 a 0.7 en la población general, una relación hombre-mujer de 2 a 1. El diagnóstico se realiza por medio de ultrasonografía, puede ser útil. Este caso está indicado de escuchar el tamizaje del segundo trimestre para ver malformaciones entre la semana 22 a 24, en la cual vamos a ver ausencia del caún septo pelúcido. Podemos ver anormalidades de los ventrículos laterales. En este caso, lo que podemos ver en los cortes axiales es que hay un desplazamiento lateral de las astas anteriores de los ventrículos laterales con una forma de afilamiento y un ensanchamiento de las astas occipitales, que más adelante vamos a ver cuáles son los signos característicos. O también puede haber anormalidades en el curso de la arteria pericardiosa en un corte sagital a nivel de la línea media. Podemos colocar nuestro Doppler y ver el trayecto normal de la arteria pericardiosa, como en esta imagen. Y en este caso, pues vemos ausencia de la arteria pericardiosa en un paciente con agenesia del cuerpo calloso. Las dos imágenes superiores, pues son imágenes ultrasonográficas normales, en las cuales nos está señalando la flecha el cuerpo calloso completamente formado en un corte sagital y en un corte coronal, como cruza a nivel de cada hemisferio, a nivel del septum pelúcido. Otros hallazgos asociados: el ensanchamiento de la fisura interhemisférica, que es lo que nos está señalando, y la disposición radial de los surcos en el aspecto interno de los hemisferios, que nos da como una forma de rayos de sol, en los cuales van a tener una dirección toda esa hacia el tercer ventrículo. A nivel de resonancia magnética, sí vamos a encontrar más hallazgos y nos sirve para ver otras anormalidades asociadas. A nivel de los ventrículos, los vamos a ver los ventrículos que en un corte coronal corren paralelo en lugar de la configuración normal, donde una apariencia de coche de carreras o en las imágenes coronales en forma de cabeza de alce o casco vikingo o cuernos texanos. Entonces, aquí estamos viendo que las astas anteriores pues, son más pequeñas y las astas occipitales son más prominentes, lo que se llama la colpocefalia. Y en los cortes coronales, a nivel del septum pelúcido, el tercer ventrículo, estamos viendo que los ventrículos laterales pues, están más desplazados lateralmente y formando lo que es el signo, la cabeza de alce. El tercer ventrículo está dilatado. Tiene una elevación del tercer ventrículo y suele comunicarse con la cisterna interhemisférica o proyectarse superiormente como un quiste dorsal. Y esto es debido a que como no hay cuerpo calloso, pues no hay nada que sostenga el tercer ventrículo y por esto hay un ascenso del mismo. Los paquetes de props, como habíamos descrito, se van a ubicar a nivel de la cara medial de los ventrículos laterales en estas porciones que se van a hacer la condensación de las fibras que no van a poder cruzar por ausencia del cuerpo calloso. Las circunvoluciones radiales va a estar ausente en este caso lo que es la circunvolución del cíngulo con el surco del cíngulo o la circunvolución del cíngulo puede estar invertida. También el sistema límbico va a estar afectado, en el cual vamos a ver los esfuerzos hipoplásicos y lo el hipocampo en la cara medial de los ventrículos laterales, la disposición más lateral de las astas anteriores de los ventrículos laterales con una disposición vertical y afilada. Vamos a ver que hay una profundidad ligera del ensanchamiento de la hoz interhemisférica con una elevación del tercer ventrículo con una aparente comunicación. Estos son ahí
un paciente con agenesia del cuerpo calloso. Las alteraciones laterales, la hipertrofia de las sustancias, con esas imágenes isointensas a la sustancia gris en, a nivel de los ventrículos occipitales. En cortes sagitales, a nivel de la línea media de este paciente en secuencia T2, estamos viendo que el recorrido anormal de la arteria cerebral anterior, con falta de formación de la arteria pericallosa y una disposición en forma de rayos de sol de todo lo que es los surcos y las circunvoluciones con dirección hacia el tercer ventrículo. En cortes axiales a nivel de los ventrículos laterales, lo que nos está mostrando estas imágenes en secuencias T2, que es los haces de Probst, que son las hipointensidades en la cara medial de los ventrículos laterales, los cuales tienen una disposición más separada lateral, sin comunicación aparente y con alineamiento paralelo. Más imágenes y más representaciones de la que es la agenesia callosa, los haces de Probst, lo mismo, recordad que están en la cara medial y los ventrículos laterales son esto, y este es un caso de una colpocefalia con astas anteriores pequeñas con dilatación de las astas occipitales, que es el signo de carro de carreras. En cortes sagitales, en secuencias P1, lo que estamos viendo es la arteria cerebral anterior con una malformación y la disposición radial de los surcos y circunvoluciones. También, como habíamos dicho, están asociadas esas malformaciones, en este caso, en este paciente, en cortes sagitales, en secuencias T1, estamos viendo una hiperintensidad o iso a la grasa en el cual el paciente presentaba un lipoma interhemisférico, que es una de las causas también de agenesia del cuerpo venoso o asociación al cuerpo calloso. Y en este paciente tiene un corte coronal a nivel de la línea media, en el cual se debía a un quiste arañidero tipo 1, en una disposición lateral, una dilatación del tercer ventrículo, y también se debía o se asociaba a una agenesia del cuerpo calloso. En resonancia magnética in útero, pues nos va a ayudar a detectar esta patología más tempranamente. Este paciente, a nivel de un corte sagital en la línea media, lo que se observaba era la ausencia del cuerpo calloso. También tenía asociado una fosa cerebral posterior, probablemente asociada a una malformación Chiari tipo 2. En cortes axiales estamos viendo el afilamiento de las astas anteriores con dilatación de las astas occipitales, también datos de una agenesia del cuerpo calloso in útero. Y en cortes coronales estamos viendo también la disposición o la separación de los ventrículos laterales con disposición vertical, dilatación del tercer ventrículo con comunicación de la fisura interhemisférica, datos de una agenesia del cuerpo calloso. Más casos representativos, en este caso era para más que todo ver cómo se puede dar una información del cuerpo calloso. En este caso hay ausencia de lo que es el cuerpo. Este paciente presentaba agenesia del estrenio asociada también a la disposición radial de la circunvolución cerebral dado por un arnés Chiari tipo 2. Y en este paciente habíamos una falta de comunicación del cuerpo con la rodilla, una agenesia parcial del cuerpo calloso también asociada a una herniación de las amígdalas sin alteración del cuarto ventrículo. Este paciente presentaba agenesia del cuerpo calloso y herniación amigdalina por un Chiari tipo 1. Y ese es el tema por hoy. Esta es la bibliografía. Excelente presentación, Emir. Muchas felicidades. De hecho, todos han hecho muy bonitas presentaciones. Eso es muy,
padre, eso explica por qué la mayoría de ustedes cuando presentan exámenes en otros hospitales para su especialidad, por eso es que ya hace un buen rato que Monterrey está dominando este país en la cuestión de radiología a nivel de ustedes los residentes. Bogotá, hay que visitar Bogotá, muy bonita, excelente clima, muchos lugares bonitos que visitar. Por ahí si alguien quiere comprarle una esmeralda a su esposa, a su novia, Emir nos puede decir por dónde, ¿no, Emir? Claro que sí, en el centro de Bogotá. Sí, señor. Bueno, Emir, ya son 8:30. Yo creo que vamos a dejar el Kahoot para otra ocasión, para que ya vuelvan todos a sus servicios. Okay. Les mando un mensajito por ahí para ponernos de acuerdo y jugar el Kahoot por ahí de la 1:00 p.m. Perfecto. ¿Hay algún comentario de audiencia? Bueno, pues si no hay ningún comentario, felicidades, Emir, y muchísimas gracias. Excelente día para todos. Gracias.